Jesús Daniel Rodríguez, trabajando por el Departamento de Arauca. Experiencia, gestión y compromiso. Presidente del Consejo, año 2019. La administración municipal inició descuento del 90% de descuento de los intereses a los deudores morosos por impuestos. La oferta irá hasta el 21 de diciembre del presente año. La administración municipal inició con el descuento del 90% para los deudores morosos de impuestos en el municipio de Arauca. El Consejo le aprobó la semana pasada este proyecto a la Alcaldía de Arauca. Nosotros presentamos un proyecto donde se reducía el 90% en intereses y sanciones a todas aquellas personas que estuvieran debiendo impuesto predial e industria y comercio. Después de unos largos debates que se hizo con el Consejo, nosotros lo hemos presentado con el 80 y el Consejo Municipal decidió en su saber y entender ampliarlo a un 90%. Eso hizo de que la Administración Municipal tuviera que reunirse, porque el hecho de devolver el proyecto, quien se afectaría en sí era la comunidad. Y la instrucción del señor alcalde es que primero la comunidad para beneficio de todos. Esa razón hace de que el proyecto haya sido sancionado. Por eso es que toda la comunidad que esté debiendo impuesto predial e intereses en este momento pueden acercarse a la administración municipal y van a encontrar ese ahorro bien, bien cuantioso, bien grande, que vale la pena. Incluso hacer un endeudamiento, porque los beneficios son bastantes. Hemos encontrado casi que son 50%. Hay gente que está debiendo cantidades que el beneficio sería inmenso. El secretario de Hacienda Municipal afirmó que estos descuentos irán hasta el 21 de diciembre del presente año. Ese beneficio va hasta el 21 de diciembre con el 90% y hasta el 31 de diciembre con el 40%. Es bueno y es invitar a la gente para que aproveche. Eso no se da en condiciones normales, no se había hecho antes. Simplemente se dio por una situación particular que tiene el municipio de Arauca, con tanto tipo de situaciones, como por ejemplo la invasión de los emigrantes venezolanos, que eso no solamente causa desempleo en el municipio, sino que también está creando una competencia desleal a los comerciantes, según la situación que nos mandó la Cámara de Comercio. Las personas que adeudan a la Administración Municipal por impuestos deben acercarse a la Secretaría de Hacienda Municipal y allí le entregarán la liquidación de sus rebajas. Simplemente acercarse a la Secretaría de Hacienda, ahí pide el recibo de predial e inmediatamente va al banco. Eso sí, es de contado, va al banco y se hace efectivo el beneficio. La Secretaría de Hacienda Municipal aseguró que hasta el 21 de diciembre irá el descuento del 90% y luego se le hará el 40% de descuento.